Estas cuevas fueron la morada del hombre más antiguo de América, descubierto en el año 1958 al 59 por el ingeniero agrónomo y arqueólogo Augusto Kardich. Hace 22.000 años, el ambiente geográfico peruano era distinto. La costa presentaba áreas con más vegetación y era menos desértica. La sierra tenía un clima más frío. Los hielos bajaban hasta las orillas de los ríos. La selva atemperaba el clima andino. Había animales como venados, tarucas, guanacos, zorros, auquénidos que facilitaban la caza. Hay dos teorías del origen del hombre americano. Algunos dicen que vinieron del norte con dirección sur. Se trataba de cazadores, nómades y recolectores. Otros que afirman el origen australiano, sostenido por Méndez Correa, portugués. Afirmó que primitivos australianos llegaron a la Antártida y de allí a la Patagonia o Tierra del Fuego, en el sur de América. Se basa en el mismo tipo sanguíneo, elementos de caza y pesca. También se ha confirmado que estos nómades soportaron las glaciaciones que azotaron América del Sur y las cuevas sirvieron como abrigo y albergue para estos hombres. Así es como encontramos al hombre de la Uricocha. Con aproximadamente 7500 a.C. era cazador, recolector, con 1,60 m de altura. Y también se encontraron pinturas rupestres que representaban sus cacerías, entre otras cosas. Bajo el cerro de las 14 ventanas encontramos la Laguna La Uricocha, en quechua Laguna Azul, de la cuenca del Alto Marañón, ubicada en el distrito San Miguel de Cauri, que se encuentra a 350.000 metros sobre el nivel del mar. Bajo la cordillera de Huayhuash. La laguna tiene 7 kilómetros de largo por 350.000 kilómetros de ancho. Tiene como fondo a uno de los grandes glaciares de la cordillera de Huayhuash y hacia el suroeste de la cordillera Raura, gran cerro de las 14 ventanas, como ya mencioné anteriormente. La cueva se encuentra al pie del cerro. Ahí encontramos pinturas rupestres, quilca, del abrigo de Chaclarragra. Retrataban sus cacerías. La más antigua es de cérvidos. También encontramos artefactos líticos. Dentro de la cueva se encontraron esqueletos en la capa glacifluvial. 5 esqueletos fueron recuperados al 100% y otros, por diversas dificultades y percances, se perdieron y no se pudo recuperar más. El primer cuerpo estaba al fondo de la cueva. Tiene aproximadamente 6646 a 6504 años antes de Cristo. Es el que está actualmente en el museo. Era femenino y tiene un fuerte desgaste dental. Esto es porque comían cosas muy duras. Es típico en recolectores. Era adulto, también sufría de osteoartritis avanzada.
y pertenecía al haplogrupo mitocondrial B4. La mayoría de peruanos actualmente es B. Haplogrupo quiere decir linaje. Por otro lado, su genética muestra una conducta agresiva, muy salvaje y muy susceptible al clima. Se nota que este individuo tenía una vida muy activa, por eso el desgaste de todos sus huesos, y que efectivamente soportaron altas temperaturas debido a las glaciaciones y a la altura en la que se encontraban. También se encontró un niño de 2 a 4 años de edad. Se estima que este es un poco más antiguo que el primero. Se dice que caminó en el 6821 hasta el 6640 a.C. Más antiguo que el individuo 1. Se estima que es masculino genéticamente, pero no se sabe a ciencia cierta si era hombre. Y al parecer era de un linaje totalmente diferente en base a su sangre. Y sucesivamente se fueron encontrando más restos óseos de estos primeros pobladores americanos. En la actualidad, el hombre de la Uricocha sigue aportando a la búsqueda de la verdad sobre el primer hombre en pisar América. Importancia. El hombre de la Uricocha fue considerado como el más antiguo del Perú. Sin embargo, la importancia de la Uricocha no solo radica en su antigüedad, sino al hecho de ser un lugar de permanente ocupación humana al conservar superpuestos los testimonios de todas las edades. En total, la Uricocha tiene 8 pisos estratigráficos, 6 de los cuales son de ocupación humana que van desde la época lítica hasta la colonial. También hay que destacar sus pinturas rupestres, las más antiguas de entre los pocos ejemplares de ese arte paleolítico hallado en el Perú. Observaciones. Es necesario llevar linternas potentes para ingresar al interior de la cueva. ¿Cómo visitar las cuevas? Si usted quiere conocer las cuevas de la Uricocha, debería viajar desde la ciudad de Huánuco hasta el distrito de San Miguel de Cauri, por un promedio de 5 horas en auto o bus turístico. El ingreso no tiene precio y su horario de visita es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Viendo ya este recorrido por los atractivos turísticos más destacados de la Uricocha y que encierran también otros sitios arqueológicos como de Kenak, de Chiquia, el Nevado de Yerupajá, Cordillera de Huayhuash, la Cordillera de Raura, entre otros, sabemos que la Uricocha goza de un gran desarrollo sociocultural de parte de la gente que vive ahí. Y me alegra que se esté trabajando en una ley que declare de interés nacional la investigación, conservación, puesta en valor y conservación de los sitios arqueológicos de las cuevas de la Uricocha. Espero que el país se siga sumando a los tratados de París para apoyar al ecoturismo, porque estos amigos, los árboles, cumplen una función indispensable en la lucha constante contra el CO2 y otros. También el gran repertorio de camélidos, llamas, que habitan aquí podría generar un comercio textil muy gratificante para este pueblo, tan hermoso que lleva una gran marca al mundo. Para cerrar este apartado sociocultural, quiero difundir el arte y la textilería, que podrían ser ideas socioeconómicas gratificantes para ese sector que necesita del apoyo de todos. Como pueden apreciar en este pequeño video, les muestro el taller de un hombre con una historia bastante deprimente, pero que a raíz de su tragedia ha empezado a hacer arte. Si todos le diéramos valor a un árbol, ¿cuál sería ese valor? ¿Y cuánto vale estos amigos, seres vivos, que nos dan oxígeno y que nos dan vida día a día y que nos purifican y hacen el trabajo más difícil que nosotros hacemos más fácil?
Solamente les digo, si no lo sabemos aprovechar en vida, menos lo vamos a aprovechar en muertos. Así que siempre perciban lo mejor de todo lo que los rodea, porque hay que dejarle un mejor futuro a las generaciones venideras. Por el lado textil que les vengo a compartir, quiero que renazca el apego a la tradición de cardar lana con las manos, una tradición que sé que muchos conservan todavía, porque estos camélidos nos brindan más que intriga y recuerdos. Su pelaje, que es transformado en hilos, contiene buena fibra, que crea ropa de forma distinta, pero duradera. Lo que hace difícil su crianza es que depende de su ecosistema, la puna. Para los pastores es difícil mantenerlos al aire libre porque atraen a muchos depredadores. Y se agradece a los que apoyan con mecanismos de defensa a estos sectores. La lana que nos brindan las llamas es un estatus textil que difícilmente se alcanza. Pero los ganaderos tienen que vender al precio de sobras por necesidad o por falta de recursos. No es por mono, pero como Guami deberíamos darles a nuestros paisanos las maquinarias para que se hagan comerciantes del lugar al que ya pertenecen, y así poder vender más que cultura bañada en piedras. Estas fueron mis dos ideas de vender la patria que tienen estos lugares turísticos, que deben ser más que emblemáticos, sino darnos conciencia, cultura y historia.